las empresas se enfrentan ante un entorno económico, tecnológico, global, muy cambiante, muy competitivo, las empresas tienen que adecuar sus sistemas de control para afrontar esas nuevas tendencias. Las empresas ahora no solo tienen que preocuparse por cumplir los objetivos económicos y financieros, sino también buscar otros objetivos, como son un mejor impacto positivo en la comunidad, en la sociedad, una reputación corporativa, cuidado del medio ambiente, ofrecer un mejor servicio a los consumidores, crear un clima adecuado de trabajo para sus trabajadores. Todo eso se tiene que medir. El control de gestión de las empresas está basado principalmente en el financiero. Utilizan la contabilidad para hacer un análisis financiero de indicadores como rentabilidad, solvencia, liquidez. Pero lo que hace falta es un control de gestión global de la empresa, un control de gestión estratégico de la empresa. Eso implica alinear todas las áreas de la empresa a una misma línea estratégica. Y sobre eso se hacen unos indicadores de gestión, tanto financieros como no financieros. Ahora ya no solo medimos las ventas, los costos, los gastos, las utilidades, sino ahora medimos clima laboral, productividad, satisfacción de los clientes, oportunidad de entrega de los productos, ambiente laboral, reputación, imagen, desempeño social, desempeño medioambiental. Todos esos indicadores tienen que estar incluidos en un mapa estratégico y en indicadores de control de gestión global de la empresa.